con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos cerrando una nueva semana informativa aquí en su canal Mundo TV. Queremos invitarlos de inmediato a revisar los principales titulares del día de hoy. Buzos mariscadores de Tubul están preocupados por su futuro laboral. Estudiantes de Hualpén disfrutaron de una entretenida actividad del mes del niño. Talcahuano será sede de una entretenida fiesta de la cerveza artesanal y el completo. Usuarios del programa de desarrollo territorial indígena de Arauco recibieron capital para su trabajo. Comenzamos nuestro informativo contándoles que los buzos mariscadores de Tubul están preocupados por su futuro laboral, dado que la Armada de Chile está impidiendo la extracción de los recursos que por años les han dado sustento como una forma de evitar su extinción. Alfonso Cifuentes nos cuenta los detalles. Las familias de los buzos mariscadores que trabajan en la extracción de moluscos están desesperadas. Esto porque la Armada está impidiendo la extracción de los recursos, argumentando su protección. Los marinos no dejan trabajar a los buzos. Resulta que van a hacer una pesca mal los marinos. Lamentablemente, que la hacen una pesca que quiere marisco grande, cosa que no hay. Y los lindos marinos no fueron capaces de hacer una reunión antes de, para poder poner de acuerdo una fecha. A eso los vamos nosotros. Aquí toda la gente vive del mar. Afuera, ¿qué pasa? Que andan los cernados, los marinos, y escuchan el marisco chico y lo botan. Y el marisco está todo de mediabo. Y están haciendo un progreso. Que ellos, ¿qué pasa? Que ellos tienen el sueldo seguro todos los meses. Nosotros no, nosotros somos unos simples pescadores nuevos. Ante la situación intervino el senador José Inzabag, miembro de la Comisión de Pesca del Senado. Estamos invitando a todos los dirigentes de pescadores de Tubul a la Comisión de Pesca del Senado para el próximo miércoles, con el fin de que puedan exponer directamente ante la autoridad del subsecretario de Pesca y todos los de Serna Pesca los problemas que le afectan, el impedimento que le están haciendo hoy día para poder extraer marisco y naturalmente la exigencia de implementación que hoy día ellos no la tienen y por eso nos impiden pescar. Y yo creo que la conversación que vamos a tener con ellos, vamos a buscar una solución de postergar, darle más plazo para que puedan cumplir con las normas legales. El problema que hoy afecta a la gente de Tubul involucra a la mayoría de los habitantes de esta caleta de la comuna de Arauco, por lo que los involucrados no descartan tomar medidas de fuerza. Miles de estudiantes de enseñanza básica de Hualpén disfrutaron de una entretenida jornada en la que jugaron y compartieron con los pitufos y otros personajes como una forma de cerrar el mes del niño en la comuna. Revisamos los detalles en la siguiente nota. Canopy, juegos inflables, camas elásticas y un Wii en dos pantallas gigantes fueron algunas de las actividades que los alumnos de enseñanza básica de la comuna de Hualpén pudieron disfrutar junto a sus compañeros gracias a la municipalidad local y la empresa privada. El Día del Niño son todos los meses del año, pero hay un día específico que es el mes de agosto. Y por lo tanto nosotros como municipalidad de Hualpén estamos celebrando este día especial para ellos con los niños de Hualpén, con los colegios municipalizados de Hualpén, que ustedes ven que lo están pasando una actividad muy, muy hermosa. Pero también destacar que este es un apoyo en conjunto con la empresa que estamos y seguiremos trabajando, que es ENAP, Refinería Bio Bio, y que también ha aportado para que podamos disfrutar de lo que ustedes están viendo. Fueron alrededor de 2.400 niños y niñas de la comuna que dejaron sus salas de clases para disfrutar de un hermoso día en el espacio Marina, donde jugaron y corrieron en las diferentes actividades que el DAEM de la comuna les tenía preparado, olvidándose por completo que hoy era un día de semana, y practicaron deportes como el golf, saltaron en las camas elásticas, pero además compartieron con los pitufos y diferentes artistas de la televisión que llegaron para celebrar junto a ellos el Día del Niño. Durante este fin de semana se desarrollará en Talcahuano la primera fiesta de la cerveza artesanal y el completo, en la que podrán encontrar distintas actividades pensadas en toda la familia.
Comenzaron los preparativos para la primera versión de la fiesta de la cerveza artesanal y el completo en la comuna de Talcahuano, la cual reunirá a 15 exponentes nacionales de estos deliciosos conceptos en torno a un grato ambiente familiar. Es una actividad donde vamos a tener a los 15 mejores cerveceros artesanales de Chile, a los 15 mejores stand de comida tipo completo, que está relacionado con la cerveza, muchos juegos para toda la familia, canopy, minigolf, Benji, toro mecánico. Tendremos también muchas competencias, por ejemplo, los 40 segundos quien come más completo, los 30 segundos quien toma más cerveza. Tendremos a los son de fiesta, al vocalista de Sexual Democracia, muchos grupos regionales. Va a haber una entretención familiar bastante atractiva. La actividad se realizará durante este fin de semana en el Centro de Eventos Espacio Marina, ubicado a 300 metros del Casino Marina del Sol, a la que, por supuesto, están todos invitados. Finalizar, invitamos a toda al público de la intercomuna a que este sábado llegue desde las 12 a las 24 horas y el domingo de las 12 a las 22 horas a Cervefets, la primera fiesta artesanal y el completo de invierno acá en Espacio Marina. Por solo 2.000 pesos, usted y su familia podrá disfrutar de diferentes actividades, como por ejemplo una feria artesanal que espera recibir a miles de visitantes durante este fin de semana. Cambiamos de tema y de comuna para contarles que los usuarios de los programas de desarrollo indígena de la comuna de Arauco recibieron un bono que les permitirá mejorar la infraestructura de sus negocios o comprar insumos agrícolas. Los detalles en la nota de Rodrigo Silva. Una cantidad de 102 bonos de capital de trabajo fue el que recibió igual número de agricultores con descendencia de pueblos originarios en el marco del Programa de Desarrollo Territorial Indígena que promueve el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, del Ministerio de Agricultura. El beneficio se traduce en que los campesinos podrán mejorar su infraestructura o comprar insumos agrícolas que se encuentren certificados, como por ejemplo, semillas de diversas especies o fertilizantes para el crecimiento de las mismas. Esta asignación de 100.000 pesos para cada agricultor busca apoyarlos y facilitarles la producción en sus actividades productivas. La inversión total a nivel comunal es de 10.200.000 pesos, la cual fue valorada por las autoridades que participaron de la ceremonia, entre ellas el director regional subrogante de INDAP, Marcelo Gelves, el alcalde de Arauco, Mauricio Narcón, el diputado Iván Norambuena, el consejero regional Luis Aguayo, el jefe de área INDAP Arauco, María Inés Baise, el mayor de carabineros José Cid y el concejal Pedro Cruz. Bueno, de esta manera estamos poniendo fin a esta edición de nuestro informativo Mundo Noticias. Recuerde, por supuesto, contactarnos a través del Facebook canal Mundo TV o el número y correo que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por su preferencia. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.